organizaciones sindicales, delegados y delegadas de prevención, consejos de trabajadores y trabajadoras que integramos el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, condenamos categóricamente la decisión unilateral por parte de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de suspender las reuniones de las mesas técnicas de trabajo que hemos venido sosteniendo entre nuestro frente, las diversas organizaciones que lo integran y altas autoridades de ese ministerio. Tal y como se han informado en diversos medios de comunicación y de manera muy especial en Tribuna Popular, se habían activado mesas técnicas de trabajo entre el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y el Ministerio del Trabajo. Mesas que han sido y son una conquista del movimiento obrero y sindical clasista y que constituyen un compromiso del ministro del Trabajo, Jesús Martínez, en función de establecer espacios para producir respuestas y soluciones frente a numerosas situaciones de violaciones a los derechos laborales que se vienen produciendo en nuestro país y que vienen siendo enfrentados por los trabajadores y las trabajadoras, y que este Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora ha asumido en función de lograr el fortalecimiento de la clase trabajadora venezolana, no solamente para derrotar la ofensiva patronal contra los derechos laborales, sino para avanzar en la profundización del proceso revolucionario. En ese sentido, nosotros le hacemos un llamado fraterno, pero muy firme, al ministro Jesús Martínez, a que reactive en lo inmediato la dinámica de trabajo de reuniones de estas mesas técnicas. Porque no hacerlo es producir un mayor deterioro en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Es crear una situación de mayor indefensión laboral, más de la que ya existe. Es favorecer las actuaciones irregulares de funcionarios, de inspectores e inspectoras del trabajo, de coordinadores zonales que están siendo cómplices de la conducta delictiva de muchos patronos. La actuación de muchos funcionarios del Ministerio del Trabajo que lamentablemente están favoreciendo violaciones descaradas a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras y de la LOCSIMAR. En ese sentido, ciudadano, camarada Jesús Martínez, es necesario que se reactive de inmediato esta dinámica de trabajo. Incluso hacerlo más eficaz, más efectivo que hasta ahora ha sido. Nosotros igualmente le hacemos un llamado fraterno y solidario a todos los trabajadores y las trabajadoras, a los dirigentes sindicales clasistas, a los colectivos delegados y delegadas de prevención, a los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras que integran el frente o que se están incorporando a nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, a que sigamos fortaleciendo este frente a nivel de los estados y a nivel nacional, y que emprendamos en lo inmediato una agenda de movilización y de lucha hasta lograr, por un lado, la reapertura de este espacio nacional de trabajo técnico, de búsqueda de soluciones a los problemas. Pero más allá de esto, de la mesa técnica, la lucha hasta lograr un cambio radical en la política laboral del gobierno, en función de establecer una política laboral que sirva a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Una política laboral que sirva para fortalecer el papel protagónico de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano. Una política laboral que sirva para la profundización revolucionaria del proceso de cambios que está en marcha en Venezuela. En ese sentido, llamamos a todos los frentes regionales y a todas las organizaciones que integran el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora a que desde el día de mañana se reúnan, efectúen asambleas, plenos, reuniones de diversos tipos en función de activar la agenda de movilización. Nosotros aprovechamos para expresar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que han sido víctimas de actos de represión en los últimos días.
como el caso de los trabajadores de Cuferca en el estado de Anzoátegui, empresa contratista petrolera, tercerizadora, que ha producido despidos ilegales, injustificados. Y frente a una movilización legítima de los trabajadores, se activó una acción represiva con saldos lamentables de heridos, y nosotros condenamos ese hecho y nos solidarizamos con los trabajadores de Cuferca en su lucha contra los despidos y en su denuncia contra la represión. Igualmente, condenamos el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, también condena los actos represivos realizados contra trabajadores y trabajadoras y dirigentes sindicales de Bolipuerto, en Puerto Cabello, en el estado de Carabobo. Y asimismo nos pronunciamos contra cualquier acto de represión, de criminalización de las luchas laborales y sindicales en nuestro país, como lo hemos venido haciendo desde que insurgimos ante la sociedad venezolana como un instrumento de combate en defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos alertado, y una vez más lo hacemos, de que si se cierran los espacios de conversaciones, de búsqueda concertada de la solución de los problemas, en función de aplicar de manera consecuente las normas establecidas en defensa de los intereses de los trabajadores, tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Si se cierran esos espacios, como lo ha sido esta mesa para ver los asuntos laborales y la mesa para ver los asuntos de la salud y seguridad en el trabajo en ISACEL, si se cierran estos espacios, el único procedimiento que tendremos los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones del movimiento obrero y sindical clasista es la movilización, es el combate abierto en las calles y en los centros de trabajo en defensa de nuestros intereses y para hacer cumplir cabalmente lo establecido en la legislación laboral venezolana en función de proteger, de fortalecer el proceso social del trabajo y de hacer valer la aspiración de la clase obrera venezolana a convertirse en la clase dirigente de la sociedad venezolana en función y conquistar el socialismo. Esa es nuestra posición. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras, al movimiento obrero y sindical clasista, ahora más que nunca a estar unidos en el combate y a desarrollar con fuerza al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Muy bien. Aquí se encuentra esta declaración. En este momento la acompañan, la suscriben en lo inmediato las organizaciones que están aquí representadas, como lo son la ASOTIC, Sindicato de Trabajadores de Industria Gráfica, el Sindicato Sinatrasoe de los Trabajadores de Productos Jefe del Grupo Polar, el Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de Negra Hipólita, la corriente del periódico El Militante, Funtra Peaje, que es la Federación Nacional de Trabajadores de los Sindicatos de Peaje, el colectivo de trabajadores de la empresa AGEVEN, que están en proceso de sindicalización, el sector de las bebidas gaseosas, de los trabajadores de Conatel, que vienen construyendo un sindicato de sigla Sindracón, los trabajadores de Bixson, en el estado de Carabobo, que están luchando contra despidos masivos ilegales, los compañeros del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la empresa Gramipa, en el estado de Aragua, los compañeros del transporte del estado de Aragua, quienes vienen construyendo un sindicato del estado de Aragua, del sector transporte, Sintrastec, los compañeros del sector salud, quienes vienen construyendo su organización sindical y esperan por el registro de su proyecto de sindicato Sontra Salud, los compañeros trabajadores y trabajadoras de la empresa Zoom del estado de Aragua, quienes también están agrupados en Simbotra Zoom, los compañeros de el Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de la Escuela Latinoamericana de Medicina, GELAN, los distintos consejos de trabajadores que integran la plataforma de lucha de la Gran Caracas, los consejos de trabajadores y trabajadoras, los trabajadores de Fundacomunal, quienes vienen constituyendo su sindicato, esperan por el registro de su Sindicato Nacional Bolivariano de Trabajadores de Fundacomunal,
los compañeros, compañeras del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio Popular para la Educación, los compañeros directivos aquí presentes del Sindicato Sutra Petrolinoco, Petroleros del Estado de Anzoátegui, los compañeros directivos del Sindicato Petrolero Socialista de Petroleros del Estado de Monagas, SPSUC, los compañeros de Simbonatra, que agrupa a los trabajadores de abastos bicentenarios, y por supuesto el colectivo por la salud y seguridad del trabajo Pedro Ortega Díaz y la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas, además por supuesto de los representantes aquí presentes del de los frentes regionales de lucha de la clase trabajadora en el estado de Aragua, Carabobo, Monagas, Anzoátegui, y somos expresión de todas las fuerzas y los factores que integran el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora.